Bienvenido, bienvenida a esta, la edición nocturna de Sin Censura con Vicente Serrano. Me da mucho gusto que esté compartiendo la noche del viernes con nosotros aquí en Sin Censura. Muy buenas noches, me encanta decir eso, muy buenas noches. Y bueno, hoy es un día especial porque le vamos a presentar una entrevista muy interesante, una entrevista que le ha gustado mucho a la gente, que tiene muchos datos, que ha resultado verdaderamente interesante. Una entrevista de a pie, así le queremos titular a este tipo de entrevistas. Fíjese que Vicente Serrano ha estado buscando a los presidenciables de cualquier partido, incluso de la derecha, si se dejan, porque bueno, ya ve que a veces escuchan Sin Censura y salen corriendo, o nos amenazan, ¿no? Algunos de ellos, no queremos ya mencionar esos casos tan tristes, tan terribles, pero ahí tiene lo que ocurrió cuando Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, quienes también se creen presidenciables, hicieron un llamado a la agresión en contra de nosotros, de Vicente y del equipo de Sin Censura. Eso fue absolutamente terrible en su momento, pero mire, incluso si ellas quisieran participar en este esfuerzo para llevarle a usted la verdad con justicia, serían bienvenidas, ¿eh? Serían bienvenidas a este espacio que trata de recuperar pues la idea, la opinión de los hombres y mujeres que podrían estar al frente de la administración del Poder Ejecutivo. Es por eso que nos hemos dado la tarea de contactar a los pues, llamados aspirantes y suspirantes presidenciales. Y el primero que nos tomó la llamada, el primero que accedió a esto, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien esta semana se reunió precisamente con Vicente Serrano en una entrevista muy poco convencional, una entrevista que realizó en, vamos, en su totalidad Vicente Serrano con pues muy austeras. Muy austeros fierros, por decirlo así, y que le queremos volver a presentar con mucho gusto y con mucho cariño aquí en Sin Censura. Le digo que estas entrevistas las vamos a buscar hacer completamente de a pie, ¿no? Caminando en lugares significativos de la Ciudad de México, donde ellos nos digan, buscando precisamente pues que estén en contacto con la gente, que estén en contacto con su ciudad, con su pueblo, con los lugares en los que se desarrollan y que nos puedan hablar de su vida, de sus proyectos de nación, de lo que están haciendo como funcionarios públicos. Y le insisto, esto no solamente es a los candidatos, precandidatos, disculpe usted, de Morena, sino de cualquier entidad política. Le decimos, el micrófono está abierto para todos y buscaremos que así sea, que cualquiera que busque la presidencia pueda participar aquí en Sin Censura y que usted lo escuche, que usted decida. No nosotros, que usted decida al hablar con estos precandidatos y posibles candidatos a la presidencia en 2024. Sin más por el momento, permítame presentarle esta entrevista de a pie que le hace Vicente Serrano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Que la disfrute. Estamos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la Alameda Central, en la bella Alameda de la Ciudad de México. La Alameda de la Ciudad de México, histórico espacio de recreación y de esparcimiento. Aquí donde el pueblo sale a disfrutar, aquí donde el pueblo camina, ¿cómo le está yendo a esta cuarta transformación, secretario? No nada más donde salen a disfrutar y caminan, donde descansan, donde se sientan a filosofar, se sientan a esperar que pasen las horas con toda tranquilidad, a reinventarse objetivos, a diseñar la construcción de sueños. Eso es lo que tiene de hermoso, no nada más esta Alameda Central, sino todos los espacios, los parques, los espacios públicos que los mexicanos disfrutamos. Te quiero agradecer, secretario, le quiero agradecer por esta deferencia. Sé que pasó Adán Augusto López Hernández de no dar declaraciones a dar declaraciones muy fuertes y sé que lo buscan medios tradicionales, no tradicionales, alternativos. Y esta deferencia con Sin Censura, pues la tengo que agradecer.
¿cómo ve esta realidad de los medios de comunicación en momentos en que usted es de los nombres que también se señalan rumbo al 2024? Bueno, yo creo que este movimiento transformador del país pues lleva implícito también una transformación en la manera de que interactuaban, por decirlo de alguna manera, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Desde luego que en todo esto hay muchos intereses. Es una concepción distinta de la relación gobierno-medios de comunicación. Costaba mucho, en términos económicos, en términos políticos, cómo se llamaba la relación con los medios. Y el presidente tomó la decisión de aplicar una política pública distinta, de mayor transparencia, de que no hubiesen arreglos con nadie abajo de la mesa. Hacerlo de esa manera pues es seguir prohijando la corrupción. No son tiempos evidentemente fáciles para nadie, ni para medios de comunicación, ni para el gobierno, pero creo que pues estamos construyendo una dinámica distinta en la relación prensa o medios de comunicación gobierno. Secretario o aspirante, ¿cómo hablamos en este tiempo que nos regale a Sin Censura? Bueno, no puedo negar la naturaleza de mi encargo, que es el de coadyuvar ahí al frente de la Secretaría de Gobernación a la consolidación de este movimiento de transformación. Esa es mi realidad. Lo demás, bueno, pues son a veces hasta buenos deseos o consideraciones de algunos amigos que yo he dicho que agradezco y lo he dicho públicamente, pero que creo que no son tiempos ahora ni preelectorales ni electorales. Ahora es tiempo de cumplir con la encomienda que aceptamos. ¿Pero sí le emociona la posibilidad de llegar a Palacio Nacional, bueno, a Adán Augusto López Hernández? Yo creo que no hay ningún mexicano que no piense en esa posibilidad. Yo repito, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. En política, pues tenemos que ir de acuerdo a las circunstancias, y las circunstancias políticas es cambiante todos los días. Secretario, ¿cómo le está yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador con esta cuarta transformación? Porque pues a los opositores se les ha hecho muy largo este tiempo ya de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, y con el contubernio, con mucho respeto lo digo, de medios de comunicación, han pintado un país que se cae a pedazos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que los opositores, digamos, están en su papel. Lo cierto es que hay un presidente políticamente fuerte que tomó la decisión de encauzar una política pública con un sentido privilegiando lo social, pensando primero en cumplir con lo que es su compromiso político, pero su convicción, primero los pobres, en voltear a ver y apoyar a todos aquellos millones de mexicanos que siempre fueron menospreciados o abandonados por las administraciones anteriores. Este es un régimen distinto. El presidente goza pues de una enorme aceptación. Las encuestas, incluso las de quienes no quieren el proyecto, admiten números arriba del 54-55%. Hay otras que señalan la media de las encuestas o de las mediciones un 66-68% de aceptación, algo impensable en el presidente, pero esa calificación es producto de su trabajo y de que se actúa de distinta manera. Es un hombre congruente y que todos los días está trabajando sin descanso para consolidar este movimiento. ¿Qué le faltaría a la 4T de Andrés Manuel López Obrador, a la 4T de México, para consolidarse? En este momento, rumbo al 2024,
Usted como secretario de Gobernación, ¿qué ve que le hace falta a México para que digamos que se ha cumplido cabalmente con la Cuarta Transformación, bueno, secretario? Yo creo que se ha cumplido con creces, se cumplió el enfoque de política social que se planteó desde un principio y ya es una realidad, por ejemplo, que en este país constitucionalmente ya existen los programas sociales, ya no son de ocurrencia o de un gobierno, sino es una reglamentación y una obligación constitucional, y eso es un logro de la Cuarta Transformación. Se trabaja todos los días para ganarle la batalla a la inseguridad. Se ha avanzado muchísimo en rubros como el secuestro, como el robo a casa habitación, el robo autotransporte de carga, el abigeato, aunque todavía se mantiene pues la batalla para reducir el número de homicidios dolosos en el país. Ha habido una baja, quizá no tan considerable, pero sí ha habido una reducción sostenida en la incidencia delincuencial en el rubro del homicidio doloso. Las demás o los demás delitos que se conocen como de alto impacto están claramente a la baja. Por otra parte, bueno, pues estamos en este momento ya en la consolidación de los grandes proyectos de infraestructura. Ya se inauguró y ya está en funcionamiento el aeropuerto Felipe Ángeles, que seguramente en lo que resta del año veremos cómo ya se terminan las mejoras en las vialidades, cómo el ferrocarril que partirá de aquí de la Ciudad de México ya está en funcionamiento. La refinería pues ya se acabó, digamos, la primera etapa constructiva. Ahora viene la etapa que en unos meses terminará por iniciarse ya, terminará cuando inicie, esa etapa terminará cuando inicie ya el proceso de refinación del petróleo que ahí llega. El Tren Maya va avanzando, el Tren del Istmo o el proyecto transísmico también está avanzando, la construcción, ampliación de cortinas, las líneas de conducción de los proyectos hidráulicos en el país, que es una de las grandes obras del presidente y que no se concretizan a una sola región. Se está trabajando ya en la modernización, por ejemplo, de nuestras hidroeléctricas, que van a generar condiciones para que cada día haya más producción de energía. Entonces, ahí está ya, es una transformación consolidada en todos los ámbitos, hay estabilidad social, política, hay mucha estabilidad económica, el peso está más fuerte que nunca, se contiene la inflación, el país hoy es uno de los países en el mundo que tiene el menor crecimiento inflacionario. Entonces, bueno, pues hay un gobierno consolidado, está consolidada ya la Cuarta Transformación. A pesar de que sigamos escuchando al presidente que hay una tarea por cumplir en el tema de seguridad, secretario. Sí, claro, bueno, pues se enfrenta todos los días. Se ha ido, como digo, reduciendo paulatinamente la incidencia delictiva. Estamos todavía dando la batalla para reducir, por ejemplo, el homicidio doloso, y en otros ya se ha avanzado sustancialmente. Los números, incluso de la reciente medición del INEGI, indican que hay una reducción, en algunos casos sustancial y en otra menor, pero reducción. Secretario, ¿cómo se maneja el ser el segundo hombre más poderoso políticamente en México? Bueno, primero que no hay que creerse eso, que uno debe de intentar mantener... ¿Cómo está, jefe? Buenos días. Ahí le saluda a mi otro jefe. ¡Órale, gracias! Mantener los pies sobre la tierra y tratar de, como decía Pellicer, pues ser solamente un soldado de campo del sol. Hay que ayudar al presidente, esa es nuestra tarea, que se consolide este proceso de transformación. Esto de la gente, de la cercanía,
de que la gente se sienta con la confianza de pedirle una fotografía, de verlo caminar por la Alameda. ¿Qué le dice? Bueno, pues que yo agradezco primero que la gente lo reconozca, que reconozca nuestro trabajo. Nos obliga a dos cosas: a todos los días intentar hacer las cosas bien, hacerlas de mejor manera, pero sobre todo, al menos esa es mi convicción, pues hay que estar cerca de la gente. Si uno no está cerca de la gente, cerca del pueblo, pues no va a entender nunca cuál es la realidad del país. Y si no conoces la realidad, si no entiendes cuál es la realidad, pues difícilmente puedas ayudar, sobre todo en este proceso de transformación que vive el país. Ha hecho declaraciones, secretario, muy fuertes en los últimos días. Habló del INE y que el INE básicamente estaría en sus últimos días. ¿Usted sí quiere la desaparición del INE, secretario? Bueno, yo no dije exactamente que tendría que desaparecer el INE. Lo que es una realidad es que hay una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que el presidente envió a la Cámara de Diputados y que esa iniciativa plantea, entre otras cosas, desde luego, una transformación a fondo del Instituto Nacional Electoral. Plantea el que haya procesos electorales que no le cuesten tanto a la gente. La democracia de México es una de las más costosas del mundo. La iniciativa plantea eso, plantea añejas propuestas ciudadanas, como es la reducción en el número de los legisladores federales o locales, de diputados, de senadores. Plantea también el que no haya tanto dinero público, tanto financiamiento público a los partidos políticos, que lo haya solamente en una determinada época del año, que serían los procesos electorales. Una reorganización a fondo del instituto, y plantea también algo que es novedoso y que será único en el mundo, que los consejeros electorales o los magistrados electorales sean, a partir de la aprobación de esa reforma, sean electos de manera popular por el voto directo de los mexicanos, a propuesta del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y eso es algo verdaderamente novedoso. Pero, secretario, me refiero yo a que México, la gente de a pie, no aguantaría más un INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como lo conocemos, ¿no? Un árbitro que no es imparcial. A eso me refiero. Ya no podemos aguantar un INE eso, así, ¿no? Por eso el presidente ha planteado una iniciativa para modificar eso. Yo te decía, pues te ponía un ejemplo. Hay que reorganizar al INE, porque primero los procesos electorales son muy caros, nos cuesta mucho dinero, y hay que terminar de consolidar una institución como la encargada de organizar los procesos electorales. Su trabajo es ser secretario de Gobernación, mi trabajo es de alguna manera provocar. ¿Qué piensa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Bueno, pues son consejeros. La risita es la que calienta, son secretario. Son consejeros electorales. Ambos creo que terminan su periodo en abril o en marzo del próximo año, y vendrá seguramente un proceso de selección. ¿Pero han cumplido con su trabajo cabalmente? Bueno, yo te voy a decir algo, no voy a emitir una calificación o un calificativo al trabajo que desempeñan ellos como consejeros. Primero, porque pues yo estoy obligado a mantener comunicación con el Instituto Electoral, con los consejeros, como la mantengo con los magistrados del Poder Electoral, o los magistrados del Tribunal Electoral, o con el Poder Judicial, con los organismos autónomos. Evidentemente puedo no compartir muchas cosas, pero ellos hacen su trabajo de la manera en la que creen que es la mejor, y bueno, pues la gente que sea la que califique. ¿Se han portado bien? ¿Han sido accesibles con Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación? Bueno, yo no tengo
el gusto de conocer a Ciro Murayama. No recuerdo haber platicado incluso telefónicamente en alguna ocasión con él. Con Lorenzo pues mantengo comunicación respetuosa. Cuando incluso en la época en que estuve de gobernador en Tabasco, fue el primer estado donde se firmó un acuerdo, un convenio de colaboración institucional. Y ahora como secretario de Gobernación pues mantengo comunicación con él, tuvimos mucho contacto, por ejemplo, cuando se dio lo del proceso de revocación de mandato, trabajamos de manera institucional con él y con el secretario ejecutivo y con los consejeros y con todo el instituto electoral, por ejemplo, para hacer nuestra parte y garantizar seguridad en los procesos electorales, por ejemplo, de hace unos meses. Yo diría que en lo que respecta al trabajo institucional de ambos ha sido respetuosa y ha sido de una constante comunicación. Pero secretario, algo que no podemos negar es que Lorenzo Córdoba se ha mostrado en contra de la reforma electoral que usted nos está detallando en esta entrevista, ¿no? Bueno, pues está en su derecho y tendrá sus razones. Yo creo que más allá de su tarea como presidente, consejero presidente, pues tiene derecho como ciudadano y seguramente participará en los foros de Parlamento Abierto que prepara la Cámara de Diputados para que los ciudadanos, las organizaciones, los dirigentes sociales o de partidos puedan manifestar su opinión respecto a la iniciativa de reforma. Eso pues es parte del juego democrático del país. ¿Qué es lo más difícil en este tiempo que tiene usted como secretario de Gobernación que le ha tocado lidiar, Adán? ¿Qué es lo más complicado de, me corrige si estoy equivocado, de ser algo así como el apagafuegos a nivel nacional? Porque se prenden muchos, ¿no? No soy algo así como el apagafuegos. Yo creo que el secretario de Gobernación tiene que cumplir con la función que tiene encomendada constitucionalmente, está detallada las facultades y obligaciones, e intentamos hacerlo de la mejor manera y platicamos con todos. El secretario de Gobernación debe de ser un canal de interlocución con la sociedad entera, por entero, sin distinciones. Seguimos caminando, ¿le parece? Que quiera. Pero tiene que ser por acá, porque por allá creo que está cerrada la. Bueno. El hemiciclo. ¿Qué México ve? ¿Qué diagnóstico puede hacer de este México de la 4T, secretario? Entiendo que pues usted reconozca lo que se ha hecho, en lo que se está avanzando, pero en este momento, ¿qué México ve? Bueno, yo veo en un México una dinámica social, política y económica trascendental. Creo que el presidente ha sentado las bases y hay una política enfocada a lo social debidamente anclada. El reto es reducir la brecha social, creo que se está consiguiendo. Por otra parte, pues una de las decisiones de política pública fue consolidar una política energética que nos garantice la seguridad energética, que ya no tengamos que depender del gas, del petróleo, de las gasolinas, de la luz que se importa y que antes se usó en el periodo neoliberal, que fue el de destrucción de institucional de este país, pues se usó nada más como un pretexto para hacer pingües negocios. El presupuesto público debe estar al servicio de la gente, no de los intereses que han saqueado reiteradamente al país. Usted ha sido defensor en estos días del abrazos no balazos, tan malentendido por la oposición, no sé si con mala leche o por ignorancia. Pues un poco de las dos cosas, pero sí tiene que enfocarse el combate a la inseguridad desde una perspectiva de lo social. No todo tiene que ser no se resuelve la inseguridad con más armamento o con
mayor número de elementos policíacos, se tomó la decisión de ir a la abatir la inseguridad, yendo a combatir las causas que han dado origen a esto, y sin duda alguna esa brecha lacera y genera condiciones para que se corrige la violencia en el país. Por eso es el abrazos y no balazos, por eso es el de tratar de que cada día menos jóvenes vayan a caer en la guerra de la delincuencia e ir a buscar las causas e intentar paliarla ahí para que haya lo menos efectos posibles. ¿Está funcionando? Yo creo que sí. No a la velocidad que muchos quisieran. No a la velocidad que muchos quisieran, que nosotros mismos que estamos en el gobierno quisiéramos, pero sí se ha avanzado y seguramente pues se entregará a un país en mejores condiciones desde el punto de vista de la inseguridad. Secretario, perdón que vaya de tema a tema, pero quiero aprovechar todo el tiempo que tengamos para sacar muchos de estos temas. Muchas gracias. Bueno, la gente saludando al secretario de Gobernación mientras caminamos por la Alameda Central de la Ciudad de México. Le decía, discúlpeme que vaya de tema a tema, pero creo que es relevante también escuchar la opinión del secretario de Gobernación en materia de medios de comunicación. Hay medios de comunicación que rayan, muchos creemos, en lo golpista, ¿no? En lo sedicioso. ¿Qué piensa usted de este concepto que maneja el presidente y que ha abierto un gran debate, creo yo, en la mañanera, del periodismo militante y de asumir pues las consecuencias de tomar partido? ¿Qué piensa usted de esto? Pues que es una lamentable realidad, que el presidente tiene razón y que son todavía los resabios del viejo régimen, que hay quienes no terminan de aceptar que el México de los privilegios de unos cuantos pues ya no existe, que este país está cambiando y que el dinamismo pues es impresionante. Pero yo te diría también que es parte de la pluralidad y del régimen de libertades que este gobierno ha venido generando y consolidando. Quedan todavía pues asignaturas por terminar de consolidarse o de tener la respuesta adecuada, pero sí se ha avanzado, y se ha avanzado también en que haya una distinta relación con los medios de comunicación, respetando, ¿verdad?, a ese periodismo militante del que hablabas. Secretario, el presidente ha sido pues muy generoso con la oposición, creo yo, cuando dice que se han portado bien. Muchos consideramos que ha sido blanco del golpe blando, de la guerra híbrida, como le quiera uno llamar, el lawfare. ¿Usted cómo ve a esta oposición? Se lo pregunto porque usted se enfrenta a esa oposición, pero también dialoga con esa oposición. ¿Tiene que, como secretario de Gobernación? Parte de mi tarea es mantener comunicación, diálogo, de manera abierta con todos los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las iglesias, y sostengo, ratifico lo que el presidente dice. Pues ellos están en su papel de oposición. Desde luego que es muy complicado para ellos entender que pueda haber una oposición que construya. La oposición tiene que tener imaginación, ser una oposición creativa, porque aún siendo oposición pues contribuiría a la consolidación de los procesos en este país. ¿Pero en estos momentos es una oposición moralmente derrotada? Bueno, yo creo que no han terminado todavía de entender que el país ya cambió y que más del 53-54% de mexicanos que participaron en la última elección, más de 30 millones de votos, votaron porque hubiese un cambio de régimen. Jefe, ¿no me regaló un peso? No traigo, pero ahí te ayudan.
¿Usted como Andrés Manuel López Obrador no trae dinero en la cartera? Pues a veces trae, como no, a veces se me olvida porque yo no uso cartera. ¿Tampoco usa cartera? No. Oiga, Adán, ¿por qué quiere ser presidente de México? Bueno, yo hoy lo que quiero hacer es un buen secretario de Gobernación y servirle al presidente. Después ya vendrán otros tiempos y si me invitas vamos a hablar de eso y de otros temas. Pero es un debate que se tiene que tener tarde o temprano, sí, hacia el movimiento, ¿no, yo creo que secretario? Yo creo que se va a tener en su momento, llegará el tiempo para ello. Porque, por ejemplo, hay personas que todavía no conciben un país sin Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues, que están diciendo, ¿quién va a llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador? Y yo decía, hay que tarde o temprano hablar de que Andrés Manuel López Obrador es uno y que él va a cumplir cabalmente hasta el 2024, Adán. Sí, bueno, indiscutible que no hay un, digamos, político mexicano que esté a la altura de lo que Andrés Manuel López Obrador es y representa, ya no nada más como presidente de México, ninguno, ningún compañero, ninguna compañera está a la altura de lo que él ha podido construir en este país, que además no ha sido una tarea fácil. Se necesita mucha convicción, mucho tesón, mucha inteligencia para liderar un movimiento como el que Andrés Manuel lideró. ¿Ni a Adán Augusto López Hernández le llena esos zapatos? Yo creo que no hay que esté a la altura de un personaje de la trascendencia histórica y social del presidente López Obrador. Disculpe, ¿usted es secretario de Gobernación? Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Adán Augusto. Y yo nomás le quiero hacer un comentario, sí, de que realmente de todo lo que está pasando o todo lo que está haciendo el señor presidente Andrés Manuel. Yo tuve un acercamiento con él cuando andaba a sus campañas y me dijo que supuestamente me iba a apoyar. Y hasta ahorita no ha recibido ningún apoyo por parte de él, pero yo nomás quiero aclarar esto, que acaso puso a Claudia Sheinbaum, a esta doña, a este Ricardo Jarán, para que pueda hostigar a las personas con discapacidad y que realmente seamos hostigados. Bueno, yo creo que el presidente ha sido muy claro. Ajá. La situación no nada más de las personas que tienen una capacidad diferente, ah, o alguna discapacidad, sino de todos. Yo le pido primero una disculpa en lo que corresponde a nosotros, porque nosotros como Estado tenemos la obligación de atenderlos y ayudar a todos, y hay una política pública definida del presidente. Si me lo permite, le va a contactar la señorita Abigail, déjele, platíquele cómo está su planteamiento, déjele sus datos y yo me comunico con usted. Sí, porque es que debe ser una cosa, no se vale que al final de cuentas nos encierren más de un año con una pandemia que supuestamente un COVID y todo eso. Otra, se vino un concierto de la maldita vecindad, me atoraron más de 10 policías, me bloquearon y supuestamente no me dejaron trabajar. Entonces, dicen que no, es que va a haber mucha gente, va a haber esto, va a haber aquello. Yo sé a lo que me arriesgo, sé a lo que estoy, y si dicen que el que no arriesga no gana. Entonces, la verdad, yo lo único que quiero es que desgraciadamente me dejen trabajar, el gobierno me deje trabajar, ya sea Claudia Sheinbaum, sea quien sea, todo eso, que me deje trabajar, porque en ningún artículo de la Constitución mexicana dice que tienes que negarle el trabajo a una persona con discapacidad. El artículo 123 dice que todo trabajo digno debe ser molestado, y a nosotros como discapacitados nos hostigan. No se preocupe, yo veo para que no sucedan esas cosas y que veamos cómo le ayudan. Ahora también quiero ya también. Me voy porque voy a otra. Sí, sí, yo los ya sé. Luego platicamos a ver, otro entonces, día. Entonces, ¿con quién me con digo? La señorita. Con la señorita. Bien. Así es como realmente gracias. Nos encontramos con el gracias. ¿Cómo se llama usted? Adán Augusto y supuestamente me dejó aquí con la señorita para que realmente complejo el México que todos queremos, ¿no? Bueno, pero esa es nuestra realidad y tenemos que construir a partir de ella. Esa es la tarea que se ha echado a cuestas el presidente de la República, pero solamente un personaje como él
que tenía los tamaños, la formación, la condición para enfrentar el enorme reto de iniciar el proceso de transformación del país. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Eso pasaporte? ¿Qué cuento? Nada, pues aquí andamos en una entrevista. ¿Con quién ando? Don Vicente Serrano. ¿Con el muchacho? El más grande. Se bueno. Van a enojar algunos, pero bueno. No, ¿por qué enojar? ¿Ah? Les comento luego. Ajá. La vida es abierta y el camino. Pues demás. Claro, así tiene que ser. Y qué gustazo de él. No, al contrario. Me saludas gusto. A Andresito. Yo le digo, ¿cómo no? Pásala bien. Me regalarán la foto. Todos estamos. Gusto en verte. ¿Cómo estás? Pásala bien. Foto. Ahí está. Ya saliste. Ahora te vas a ver en Sin Censura. Bueno, ¿tienes que tomarme una foto? Sí, claro. ¿Quién es el secretario de Gobernación? Sí, el secretario de Gobernación. Augusto Hernández. Gracias. Ay, perdón. Gracias. Mucho gusto. Dios te bendiga. Igualmente, jefe. Que Dios nos lo bendiga. ¿Qué concepto tiene? ¿Cómo definir a Andrés Manuel López Obrador, secretario? Bueno, ya lo definí hace rato, es un mexicano excepcional, un líder como el que no vamos a ver en este país en mucho tiempo. Es un hombre con una enorme vocación social, de principios firmes, y que supo en su momento, y ahora lo está trabajando para él, pues supo diagnosticar qué era lo que necesitaba el país y que todos los días está intentando y está construyendo un mejor México. ¿Cómo fue? La verdad, ¿cómo fue eso de ven, ayúdame, vas a ser secretario de Gobernación, Adán? Bueno, pues el presidente me invitó a finales de agosto del año pasado, sí. Yo estaba de gobernador en Tabasco, me llamó y me dijo, oye, pues te quiero invitar a ser secretario de Gobernación. Olga va a intentar, la secretaria en ese entonces, obtener o va a disputar o es candidata a la presidencia de la mesa directiva del Senado y va a regresar al Senado de la República y yo quiero que tú me acompañes en este esfuerzo de transformación del país, así. Así fue. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Qué recuento puede hacer Adán Augusto López Hernández de esta relación? Porque lo que yo tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, que el presidente es muy difícil de confiar y hay muy pocas personas a las que les confía como usted. Bueno, yo conozco al presidente desde hace muchísimos años, desde Tabasco, y recuerdo que allá, más o menos en las épocas del desafuero, fue un momento pues de definiciones. Ahí me tocó trabajar ya de otra manera con él, con mucho mayor cercanía. Me tocó después ser coordinador de sus campañas. En el 2005-2006 rumbo a la presidencia de la República me tocaba la tercera, en aquella época era la quinta circunscripción. Que comprende prácticamente los estados del sureste del país, y he venido colaborando, soy parte de este movimiento y acompañándolo. Se anunció la incorporación a la secretaría como subsecretario de César Yáñez. ¿Lleva alguna intención más allá del encargo que tiene César Yáñez al futuro, Adán Augusto López Hernández, la incorporación, bueno, de César Yáñez, porque es experto en, obviamente, campañas? Fue mano derecha de Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Muchas ideas. Conjeturas, no. Mira, yo primero diría que César es nuestro amigo, nuestro hermano. Somos compañeros de este movimiento. Es un... más allá del afecto, yo le tengo un reconocimiento a su trabajo político, a su vocación. Es un político y un funcionario público honesto, una gente que sabe hacer amigos, que cultiva las relaciones públicas y políticas.
Y en esta etapa creo que nos ayudará muchísimo en la Secretaría de Gobernación, ahí en la subsecretaría, él nos aligera la carga, como dice el presidente. Pero no tiene nada que ver con ver hacia el futuro y su campaña rumbo a la presidencia. Mira, no hay nada oculto bajo el sol. ¿Eso qué significa? Ah, pues esa te la dejo de tarea, pues si no todas te la voy a... También hay respuestas cifradas, ¿no? Bueno, seguimos caminando. Buenas tardes. Y conversando con el secretario de Gobernación, quien nos ha concedido esta extensa entrevista a Sin Censura. Ahí vamos. Gracias, señor. Este es el pueblo que no conocen o no quieren conocer en la oposición, secretario. Pues en la oposición y en muchos lados, ¿no? Y en los medios. Y en los medios también. Medios corporativos. Y yo, Adán, me regalo la foto. Con mucho gusto. Yo cobro, pero como está Vicente, yo ni el rey. Ya lo aprendió, señorita. Ah, a ver, tómamela y le das tu número. Dale tu número, sí, y ella te la manda. Muchas gracias, señor. Por favor, sí. Para más adelante, yo vivo en la calle, tengo 8 años viviendo en la calle. Desde niño he estado pidiendo trabajo. Me daría una placita en algún momento en algo, aunque sea barriendo y trabajando. No, que yo no en la calle. ¿Te puedo ir a ver a Gobernación? Sí. Ah, sí. Échame una mano. Sí, lo vemos. Y si se puede, mira allá en mi pueblo, en Guadalajara, en una. ¿Y qué dio su número? No te lo sabes. No, no lo sé. A ver, velo, si ha de prender, Avi, ayúdalo. Bueno, ahí nada más en Guadalajara, acá. En una secretaria ahí no. Bueno, ya me busca y yo te ayudo. Órale, te Órale. Lo agradezco. Hecho. No has visto a Andresito. Bueno, yo le digo de todas maneras que aquí andabas. Órale, pues. Hecho. Sí, como no, con mucho gusto. Muchas gracias. Ay, gusto mío. Secretario, mande. El pueblo al que le fallan esos traidores a la patria, ¿no? Que están poniéndose del lado de las empresas extranjeras, de gobiernos que no son, pues, el de México, ¿no? Pues están en contra de la historia de este país también. Pero el pueblo sabe, el pueblo sabrá poner a cada quien en su justa dimensión. Por ejemplo, mira, la señora pues no está de acuerdo, ¿verdad? Fuera Morena, dice, gritaba. Fuera Morena, pero es respetable que ejerza su derecho a disentir. De eso se trata, ¿no? La democracia. Pues eso es la democracia. Ah, es el gobierno de todos y para todos. De eso se trata, ¿no? Adán Augusto López Hernández pasó de no dar declaraciones a dar declaraciones de 8 columnas ayer en Chihuahua. Si nos detenemos aquí a platicar un poco, secretario, ayer se aventó una de 8 columnas fuertísima que le robaron al presidente municipal de Ciudad Juárez la candidatura por el gobierno de Chihuahua. Muy fuerte cuando lo dice el secretario de Gobernación. Bueno, y que se la robaron dentro del propio partido. Bueno, yo primero porque desde luego que ya hoy recibí reclamos de algunas compañeras o compañeros que están en este movimiento. Me dijeron que por qué hice una declaración de esas. Y pues yo te diría que así como yo respeto lo que ellos opinan o piensan, pues también ellos respetan, aunque no la compartan. Si ofendí a alguien en particular, yo pido una disculpa. Esa es mi percepción, ¿no? Como secretario de Gobernación, es una expresión, pues, como ciudadano. Creo que hubo un proceso interno en una época y que desde mi punto de vista pues debió haberse
debe haber sido otro el resultado. ¿Fue un raspón importante para el que fue candidato? Bueno, no precisamente. Yo creo que es una llamada de atención a cómo se desarrollaba antes los procesos de selección interna, y entiendo que ahora ya se desarrollan de otra manera. El presidente ha sido muy claro en no meterse en temas de partido, pero en estos últimos dos días ha dado y repartido en la mañanera. Secretario, qué fuertes también las declaraciones, bueno, del presidente, ¿no? El presidente tiene toda la autoridad moral, pues imagínate, es el que fundó, el que inició, el que diseñó este movimiento, y nadie de nosotros, pues tenemos derecho a tirar todo por la borda. ¿Hay algunos que están intentando tirar todo por la borda, bueno, nunca secretario? Nunca faltan las disidencias en lo interno. Lo importante es entender lo que la gente abajo está mandatando. Oiga, Ricardo Monreal sumó flores de Silvano Aureoles, que le echa flores a través de redes sociales. Hubo un encuentro, una fotografía. ¿Qué piensa de estas amistades que, bueno, tan criticadas han sido? Bueno, yo no soy quien para opinar sobre las amistades o relaciones de terceros. Ahí cada quien con su cada cual. Pero si aplica, ¿no? Eso de que dime con quién te juntas y te diré quién eres. No, yo soy respetuoso. Ricardo es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Mantengo comunicación constante con él. Y pues es un hombre libre para construir sus amistades. Oiga, Adán, ¿en qué se ha equivocado en su carrera política? Así que usted diga, vamos a aceptar, es el momento de aceptar como buen político, ¿no? Que uno se equivoca. Por ejemplo, cuando fue gobernador de Tabasco, se le criticó por no muchos abrazos con una ley, la ley Garrote, que muchos criticamos. Yo sé que son temas incómodos, no, pero que no es incómodo, pero son importantes de abordar, ¿no? Mira, primero yo pondría las cosas en el contexto y ahora las voy a platicar abiertamente. Creo que es injusta la denominación de la famosa, como la llaman, ley Garrote. No es una ley represiva. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación y algunos actores de la oposición en Tabasco supieron vender algo que en realidad no existe. Primero era una modificación al Código Penal, era una modificación, o se hizo una modificación al Código Penal para reclasificar y retipificar el delito de extorsión. Y te voy a dar un dato que no trasciende. Primero, porque a mí no me gusta andarlo diciendo, yo hay cosas que prefiero guardarme. Cuando nosotros llegamos al gobierno, y eso lo saben los empresarios, quienes viven en Tabasco, Tabasco ocupaba el primer lugar a nivel nacional en una modalidad de extorsión. Era una especie de cobro de derecho de piso, porque de repente al ingreso de oficinas privadas, de oficinas públicas, de instalaciones privadas, de instalaciones públicas, de pozos, de caminos, aparecía un grupo de ciudadanos con una, de lo que conocemos, una cuerda, y te bloqueaban el acceso a tu empresa o el acceso a un área determinada de gobierno. Hay denuncias, las presentaron en la administración anterior sobre todo, porque estos grupos se dedicaban a extorsionar. Te cobraban una cuota con tal de dejarte trabajar o dejarte ingresar a las oficinas, y nosotros por eso elevamos la penalidad para que el delito de extorsión en todas sus modalidades fuera un delito grave. Desde luego que la redacción lleva implícita el bloqueo a las vías de comunicación, pero estábamos hablando realmente de un
de un género específico de la extorsión, y yo hoy te puedo decir que en Tabasco eso se terminó. Tú puedes ir con las empresas que están en Tabasco dedicadas a la industria petrolera y ya ninguna se queja de esos pseudosindicatos. Desaparecieron. ¿Qué sucedió? Pues se aplicó la ley una, dos, creo que tres ocasiones, y la gente entendió pues que ese no era el camino para generar condiciones de desarrollo económico. Entonces, ¿nunca fue una ley garrote? No, nunca fue una ley garrote. Sí, parte perdimos, de la campaña negra. Perdimos un debate en los medios de comunicación. Tú le puedes preguntar a los que ahora dicen que la ley, no saben ni de qué se trata. Esa redacción incluso, fíjate, es igualita a la que existe en el Código Penal del Estado de México desde hace como 10 años, existe en Oaxaca, existe en otros estados del país. Nosotros decíamos que era la ley antiextorsión. ¿Qué podemos esperar rumbo al 2024? Se lo pregunto porque muchos creemos que lo peor está por venir, en campañas sucias, y que además el enemigo de Morena está en Morena. ¿A qué me refiero? El proceso interno es el que va a generar incluso más ruido y más pasiones que la misma oposición que está moralmente derrotada. ¿O es una volada lo que estoy diciendo? No, bueno, yo te diría que ni tú, ni yo, ninguno de nosotros, aún de los que mantienen diferencias políticas con nosotros o con este movimiento o con el presidente, pues quisiera que sostener eso de lo peor está por venir. Yo creo que seguirá ya consolidándose, enraizándose este proceso de transformación para bien de todos los mexicanos, y que estos son los tiempos del presidente López Obrador. Ya vendrán seguramente otros tiempos, y yo espero que todos estemos a la altura de la circunstancia. No tiene por qué haber enfrentamiento, división o rompimiento entre hermanos. Este movimiento es como una gran familia que hay que mantener unida. Pues ese es el mejor reconocimiento que podemos hacerle al presidente transformador de este país. Ya en la recta final, porque sé que tiene otros compromisos, ¿qué pasó con el diálogo con la oposición? ¿Se echaron para atrás? ¿Les dio frío? ¿Qué fue lo que pasó? Porque me acuerdo que usted se reunió con los panistas y luego los panistas siguieron señalando al presidente como dizque un dictador, y pues así no hay mucho diálogo que digamos. Secretario, ¿qué pasó con ese diálogo con la oposición? Bueno, yo haría una diferenciación. Todos los hombres públicos y los políticos, y más el secretario de Gobernación, pues estamos obligados a mantener interlocución con todas las expresiones. Esa yo la mantengo. Hoy, por ejemplo, en la mañana tuve una cordial conversación con un destacado líder opositor. ¿Con quién? Muy respetuosa, no me guardo el nombre, pero igual he tenido encuentros en las últimas semanas con muchos de los dirigentes opositores. ¿Se ha reunido con Alito Moreno, por ejemplo? No, Alejandro Moreno lo saludé hace como mes y medio. A la salida de un restaurante, yo salía de comer con unos amigos y él estaba allí comiendo precisamente con Santiago Krill, y ahí lo saludé. Y con Santiago intercambié alguna opinión de otro tema. Con la persona que se reunió de la oposición, panista, priista, perredista. No, hombre, es un mexicano que ejerce su derecho a ser opositor, un opositor respetuoso y respetable. Oiga, y de las últimas cosas, para cerrar esta conversación, esperando que no sea la última, eso digo, yo espero. Sé que siempre ando ocupado. No me vayas a censurar. ¡No, hombre! ¿Qué pasa? Pues bueno, yo no sé. Si estamos en la transformación del país, ¿cómo vamos a censurar? Secretario, ¿qué piensa de sus compañeros de partido? Claudia Sheinbaum. Pues Claudia es una
compañera de partido, de movimiento, una muy buena jefa de gobierno, una gente honesta, capaz, de convicciones, preparada. Es uno de los referentes de este movimiento. ¿Qué piensa de Marcelo Ebrard, aunque no es del partido? Tengo entendido que no está afiliado. Bueno, no sé si esté afiliado o no, pero el hecho de que no estuviese afiliado al partido no quiere decir que no sea parte de este movimiento. Marcelo es un funcionario eficaz con una impecable trayectoria política y que está sumado, sin ninguna duda, a ayudando al presidente y contribuyendo al fortalecimiento de este movimiento. Ricardo Monreal. Ricardo, bueno, pues ha venido construyendo una carrera política, ha sido como dos o tres veces senador de la República, como tres o cuatro diputado federal, ya fue gobernador de Zacatecas y a lo mejor con un estilo que difiere del nuestro, pero pues es un militante del movimiento, del partido. ¿Noroña? Ah, Gerardo es mi hermano, así te lo digo, es un compañero excepcional, es inteligente, de convicciones, honesto, es un mexicano, un gran mexicano, Gerardo. Oye, me van a decir palero después de... No, pero ¿por qué te van a decir que te respeten? Como tú respetas a todos. Pues creo que sí, ¿no? Buenas tardes. Pues sí, entonces, eso es lo hermoso de un país como el nuestro, en que todos aprendamos a respetarnos ahí, aún ahí, en las diferencias. ¿Sí te calan los memes? No, fíjate que no. ¿Eh? No, hombre. ¿Sí has visto la de... ¿Cuál? La del abuelo Monster, ¿no? No, sí, como no, una sí, sí. Y el otro día vi una del pingüino, si quiero por aquí, mira. El pingüino o algo así, ¿no? No se aguanta la raza, ¿no? Ah, pues está bien. Pues. Que la gente se exprese. Y hay que divertirse. ¿Qué le molesta al secretario? Pues eso, la injusticia. Me molesta muchas otras cosas, pero... ¿Las molestias son con nombre y apellido? No, yo no personalizo nada. ¿No tiene enemigos? Pues yo espero no tenerlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, señora. ¿Ha cometido errores? Buenas tardes. ¿Secretario, ha cometido errores de incorporación a su equipo de personajes que no deberían de estar en su equipo? Le pregunto porque en algún momento me criticaron porque al presidente Andrés Manuel López Obrador le comentaba que el caso Lili Téllez, que el caso Germán Martínez, que el caso Ursúa, pues se habían convertido en errores. Él después lo asumió. Bueno, el tiempo te dio la razón. Ahora dime de qué casos y yo te comento. Porque, bueno, hay personajes. Le voy a dar un nombre, a ver. José Antonio de la Vega Azmitia. ¿Quién es este personaje? ¿Y por qué en el equipo, a pesar de haber respaldado la reforma energética de Peña Nieto, además de haber votado por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, porque, y si lo puede, pues por lo menos valorar como un posible error traerlo a su equipo? No, yo te diría primero que José Antonio es mi amigo, es un colaborador eficaz, es mi paisano, es un funcionario público con una formación impecable, tiene una carrera política importante, tanto en el Estado como la había tenido aquí a nivel federal, ha sido creo que dos veces
una vez diputado local, dos veces diputado federal, fue candidato incluso a gobernador por otro partido, pero conmigo trabajó, fue secretario de Energía en Tabasco y después un tiempo secretario de Gobernación, y pues yo creo que es un colaborador eficaz, y que bueno, pues incluso políticamente pues todos tenemos derecho a rectificar el camino. Las historias personales pues no las podemos ocultar. Pero él votó a favor de la reforma energética de Peña Nieto, votó a favor del desafuero del hoy presidente. No recuerdo que él haya votado a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Es más, yo creo que en esa época él era funcionario público en Tabasco, en la administración anterior, si mal no recuerdo, era secretario de Transporte. Sí votó a favor del desafuero del hoy presidente, como votaron muchos otros que están incorporados al movimiento. Eso no... O sea que usted sí cree, y la intención de la pregunta no es necesariamente el golpeteo, usted me conoce. Perfectamente. No se intenta eso, sino hablar también de esos personajes que pues de alguna manera están hoy en el movimiento y que pues ya pagaron sus penas, ¿no? Bueno, pues él es funcionario público, es el jefe de la oficina del secretario de Gobernación, primero, como te digo, pues porque goza de toda mi confianza personal y política. Y como cualquier ciudadano, pues tiene derecho a desempeñar su trabajo. ¿Cuánto tiempo tenemos, secretario? Pues déjame ver el reloj de la Latino, nos quedan algunos minutos todavía. ¿Algunos minutos? ¿Quiere caminar más o...? Lo que tú gustes. No, hombre. No, yo... ¿Cómo crees que yo...? No, hombre, a mí me hubiera encantado tener, debo de admitir, una toma en video a Adán Augusto López Hernández viendo hacia Palacio Nacional. Bueno, muy a la Epigmenio Ibarra y Andrés Manuel López Obrador. La tendremos en otra entrevista. Bueno, espero que la haya, a ver si no te elevo el rating, pues ya no me vas a volver a invitar. Siempre es así. Siempre mantiene un sentido del humor, secretario. Bueno, pues yo así soy, así fui formado, así fui educado. ¿Es la vena tabasqueña? Es la vena del trópico. Dice Jalife que ahora Tabasco está convertido en la capital política del país, ¿eso es cierto? Mira, hace muchos años, muchísimos años, en la época del general Cárdenas, cuando Garrido era gobernador, si mal no recuerdo, el general llegó a decir, bueno, no recuerdo si él o el general Mojica llegaron a decir que Tabasco era el laboratorio de la Revolución Mexicana. Pues ahora a lo mejor podemos decir que Tabasco es laboratorio, es origen y es destino de la Cuarta Transformación Nacional. Señor secretario, el día de hoy tengo el honor de presentarme con un gran mago. Señor secretario, que Dios lo bendiga siempre. Sí. El mago Castelo le va a hacer una magia con un clavo. Señores... El foco, perdón. Para el señor secretario, pero ya se desapareció, miren. Secretario. Como no aplaudió, me voy a ahorcar. El mago Castelo. Aquí en Bellas Artes, una gran tarde, mago. Y ahora voy a hacer una magia. Señor secretario, ¿puedo poner su mano así? El mago lo va a hacer de nuevo. Si lo suelto, la magia se hace una ilusión. ¿Quiere abrir sus dedos así, por favor? ¿Cómo? Así sus dedos. ¡Allá va! Su dedo así, por favor. Ábrelo más. Así. Vea la concentración que voy a hacer con el señor secretario, el mago Castelo. ¡Aplausos! Señor secretario, que Dios bendiga. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita
para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.